Bueno, pues seguimos a esta hora de la tarde. Hemos visto ese mini reportaje que nos ha permitido conocer cómo fue la estancia del artista linarense que ustedes acaban de ver en el Colegio Colón. El amigo Héctor, que bueno, pues tuvo a bien durante unos días que estuvo por Linares, compartir con los alumnos del Colegio Colón sus experiencias. Les decía al principio del programa que íbamos a presentar oficialmente a la nueva directora del Centro de Estudios Linarenses, del CEL. Saben ustedes que el CEL es un servicio público adscrito al Ayuntamiento de Linares, concretamente al área de cultura, cuyo objetivo, desde su fundación, no es otro que la divulgación y potenciar la investigación y el desarrollo sociocultural de esta ciudad. Ha habido un proceso electoral y la directora, a falta de la ratificación en el Pleno Municipal, es Rocío Carrascosa, que está hoy aquí con nosotros, junto al vicedirector, a quien ustedes conocen porque no es la primera vez que viene a esta casa, Francisco Mañez. Rocío, Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Felicidades. Bueno, a falta de ese mero trámite administrativo, burocrático, que es que el Pleno lo ratifique, directora del CEL. Sí. Y la pregunta es, bueno, ¿y tú por qué quieres ser directora del CEL? Uy, a ver, complicada, pero bueno, yo pertenezco al CEL desde hace ya 10 años, he pertenecido a la Junta Directiva anterior bajo el mandato de Natalio, como secretaria, anteriormente bajo el mandato de Lorenzo Martínez Aguilar como vicesecretaria, y ahora creía que era el momento, se produjo las elecciones, se produjo el fin del mandato de Natalio, y creía que era el momento de dar el paso adelante y de presentarme, y aunque sea modestia aparte, por ser la primera mujer también, Sin duda. Que diera el paso y también un poquito de renovación, renovación de cara, renovación de trabajo y de manera de trabajar. También. ¿En el Consejo hay más mujeres además de ti? En el Consejo Académico hay dos, nada más. O sea, tú y en el y Consejo y no más. Académico Residente sí. Hay dos y no residente hay otras dos más. O sea, serían cuatro. Ajá. Pero en la Junta, en la Junta de Dirección sí somos paritarios. En la Junta de Dirección sí hay paridad, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la Junta sí. Porque se ha querido que sea así, ¿no? Porque nadie diga que no hay paridad en el CEL. Bueno, el objetivo sigue siendo el mismo ahora con este tiempo de mandato. ¿Cuánto tiempo tiene? Son cuatro años de mandato. Cuatro años prorrogables, ¿no? Sí, prorrogable otros cuatro más. No hay que perpetuarse tampoco en el sillón. Sí, sí. El objetivo sigue siendo el mismo, pero se va a notar la mano de... No ya porque seas mujer, sino porque, bueno, conoces el CEL desde dentro y ahora estás en la Espero en la que dirección. Se note. Esa es la intención. Espero que se note. ¿En qué se va a notar? Todos los directores siempre dejan su seña y su manera de hacer. En fin, yo espero... todavía me estoy estrenando, todavía sí. Esto me lo tendrán que decir después los mismos consejeros. Oye, mira, te estás equivocando, no lo estás haciendo bien. En ahora, vuestro programa ahora mismo, electoral, ¿cuáles eran las propuestas? Bueno, pues principales. Las principales orgánicas, sobre todo, hay que mencionar una renovación estatutaria. Bueno, mantener la imagen de prestigio que seguimos manteniendo y acrecentándola. Ya te digo, seguir con la línea editorial que tenemos, con todas las revistas, proyectos nuevos que entren, por supuesto, abiertos y a estudiarlos y a ponerlos en práctica, y bueno, y continuar un poco con lo que hay, lo que está bien no hay que cambiarlo. Yo soy de esa opinión también, sí. Y no solo eso, sino como nos lo hemos planificado, que con los nervios de su entreno, se lo olvidó decir que en la Junta Directiva está formada por otros dos miembros más. Todavía no me he preguntado. y sobre todo, y lo más importante, es que el CEL necesita una apertura, sabiendo dónde se está, una apertura no solo de asesoramiento, sino de implicación con el resto de entidades también de la ciudad que cumpla sus fines, evidentemente. Y de cara a la sociedad, porque es un servicio público, pero el CEL, ¿pensáis que hoy en día es quizá el gran desconocido para la sociedad? Depende de los ámbitos donde estés. En ámbitos academicistas y en ámbitos... Hombre, tú sabes que viene del mundo asociativo,
siempre se le ha tenido un respeto, incluso se le ha visto como algo alejado de él, quizá por los nombres, pues el origen del CEL no era sino, que fue buena idea, sino colectivizar la figura del cronista de la ciudad. Uh-huh. Entonces, como estaba el Instituto de Estudios Jiennenses, ocurrió lo mismo en Linares, no, hemos sido el hermano menor del Instituto de Estudios Jiennenses. Sí. Entonces es un órgano colegiado, a través de consejeros académicos, que hagan la función testimonial de lo que hacía el cronista de la ciudad. A fallecer el último cronista, Juan Sánchez Caballero, pues se decide tomar un elemento colegiado. Hubo un congreso, el primer congreso de historia, del cual salió como conclusión crear un centro de estudio linarense. Uh-huh. Y fue a partir del 2009 fue cuando se creó. El congreso de historia fue en 2008 y en 2009 fue cuando se creó el CEL. Fue como conclusión. Y el ayuntamiento, claro, por supuesto, estaba detrás de que esto se le diera curso y se le diera vida a esto. Y lo sigue estando ahí. Hombre, por supuesto, la presidenta nuestra es nuestra concejala de cultura, es nuestra presidenta, doña Ángela Isar, y por supuesto, ahí está, uh-huh. Una señora muy trabajadora, muy, muy competente y muy, muy implicada. ¿Y esa autonomía funcional de la que hace gala el CEL, hasta dónde os lleva? Quiero decir, ¿en qué consiste esa autonomía? ¿Qué, valga la redundancia, qué autonomía tenéis? Nosotros tenemos autonomía académica. Nosotros proponemos las actividades que nos lleguen, que realicemos, que, en fin, todo lo que nosotros podemos hacer académicamente hablando. A la hora de ser funcionales del ayuntamiento, ya, por ejemplo, nuestros presupuestos forman parte de la partida de cultura, y nosotros tenemos una asignación aparte de la cuota que nosotros pagamos como afiliado. Tenemos una asignación, entonces de ahí es de donde los fondos nos nutrimos de ese dinero. ¿Cómo habéis salido este año? No quiero cantidad, pero igual que el año pasado. Si estáis satisfechos, ¿no? Sí, igual que el año igual, pasado. Igual, ¿no? No, no nos hemos movido. No, son nuevos presupuestos. No hemos pedido más. Realistas, pero veníamos de 2 años de prórroga. Pero al CEL no se le ha subido. No hemos quedado como estábamos, y hay veces incluso que cuesta, no voy a decir que cueste dinero, no que cueste trabajo gastar, pero sí tenemos una serie de actividades planificadas y a lo mejor pues hay este que... Este año no va a sobrar. ¿No? No, yo este año no creo que sobre, pero sí, pues más que nada porque tenemos el Congreso de Historia que se lleva una buena parte del presupuesto y tenemos... Sí, no. Y cerrando el tema, el concepto de servicio público, la investigación y la apertura a la sociedad. Es decir, cumplimos por lo que fuimos creados a partir de ese congreso, y luego se ha visto, y ahora lo veremos los perfiles que presenta la Junta Directiva, se ha abierto a la necesidad de bueno que tenemos que trabajar con el resto de los colectivos. Hay que ver, sí. Sí. Sentido aperturista ahí, hay que... El Congreso de Historia es una de las... digamos, niña bonita, ¿no? El proyecto más inmediato que tenemos. El mes que viene. La acción más por volumen, ¿no? Y aparte, la más importante de este año. Independientemente de que estemos en junta gestora, bueno, que vengamos de una junta gestora y que tengamos ahí, entre mandato y mandato, ahí tierra de nadie, el Congreso de Historia se lleva el premio. Sí. Todo el trabajo, el trabajazo que han tenido el comité organizador, impresionante. Desde la directora, doña Ana María Díaz Olaya, hasta el último vocal, han estado ahí, vamos, trabajando y cerrando el programa, que ha sido importante. Sí, amplio, que ha sido amplio programa. Es muy, muy trabajoso, ¿eh? Cerrar un programa de esa envergadura con 5 ponentes y, en fin, en una semana, y a ver qué temas se eligen y cómo, en fin, es muy complicado. Sí, y todavía estamos en ello, vamos. Además, cada año sale una perla, ¿verdad?, del Congreso. Bueno, en cada edición hay... Sí, bueno, este año se decidió, bueno, este año, hace ya 3 años que se empezó a trabajar en este proyecto, se decidió dedicarlo a la música y a la danza. Creíamos que era el momento, porque el cuarto Congreso será en 2025, que es cuando se cumplan los 150 años con la concesión del título de ciudad a Linares. Uh-huh. Entonces, ahí también, esa será otra perla. Sí, dentro sí. de 5 años, artista, será otra perla. Artistas de la danza, por ejemplo, del flamenco, que Linares ha dado muchísimo, evidentemente, remontándonos a la época dorada de Linares, el esplendor minero, del que Paco sabe mucho. Sabe algo. Bueno, Paco sabe algo ha leído, ¿no?
Algo ha leído sobre ello. Y entonces, claro, estaba cantado que algún día sí. el Congreso se dedicara especialmente. Sí, no, la tradición musical de Linares es importantísima, ¿no? Está, la música y Linares están muy ligados. No, no, hay que, no había que pasar por alto ese la detalle. La música, la danza. Consigo, la danza y la arte escénica. Y la arte escénica, exactamente. Que lo aglutinamos en torno a ese Congreso porque, es verdad, llevamos unos años que se ha generado un proceso bastante interesante de grupos de teatro y de trabajo, algunos a nivel nacional, como sí. en el caso de el hijo de Sánchez Caballero, que sí. viene a dar una conferencia. Sí, Paco Sánchez. Y que se tenía que contar con ellos. Y luego entre años, entre T y T, pues están las jornadas anuales, que siempre son más... Jornada Ciudad, Linares y Cultura. Que son que más, también, concretas, sí, más concretas. Sí, una temática más determinada y con menos días. Sí, sí, sí. Sí. Permitidme que lo diga, a mí me dio mucha alegría. Cuando vi a Francisco Sánchez en el programa del Congreso, él que lleva mucho tiempo queriendo presentar su compañía, Claro Oscuro, aquí en el Linares, bueno, que venga como ponente, es como que una puerta se abre, ¿no? O sea, parece ser que ya va entrando, ¿no? Una compañía que está triunfando allá por donde va. Ahora no sé si es casi casi estable en el Teatro de la Zarzuela con una de sus representaciones. Sí, es importante, ¿no? Que venga, sí. Y entonces, bueno, será una alegría tremenda el que Paco pues tenga esa oportunidad, ¿no? Él va a hablar de la música clásica, el Linares. Sí, sí, no te... sí. Sí, es que su espectáculo está muy ligado a la música. Va a hablar de la música clásica. Está muy ligado a la música clásica, ¿no? Y es una de nuestras grandes figuras, ¿no? Que tenemos fuera, porque afuera donde está triunfando. Al margen del Congreso, el día a día, digamos, del CEL, bueno, pues cuando se presentan publicaciones, nuevas ediciones de la revista, etcétera, etcétera. No sé, cada cuánto tiempo os reunís, no sé, ¿cuál es la agenda de los consejeros académicos? La periodicidad de las reuniones, primero se hacen primero en junta directiva, es donde se tratan y donde se evalúan y donde, en fin, se debate los temas a tratar, y eso normalmente es cada mes, es periodicidad mensual. El consejo académico se reúne cada 3 meses y es donde ahí van los temas que la Junta Directiva previamente ha tratado, donde se exponen y donde también se debaten y se aprueban o no. Uh-huh. Si es necesario, se pueden rechazar perfectamente la iniciativa. Queremos presentar un ejemplo, en fin, lo que sea, y si el Consejo Académico no lo estima oportuno o pertinente, lo pueden rechazar. No ha pasado hasta ahora, de mis 8 años de miembro de juntas directivas, no ha pasado nunca. No va a pasar ahora. No va a pasar ahora, pero bueno, que está en su derecho. Ellos son, en realidad, el Consejo Académico es quien manda. Nosotros ejecutamos, pero quien manda, la Junta Directiva ejecuta, pero quien manda y quien tiene la última palabra también son el Consejo Académico. ¿Un consejo abierto siempre, Paco, a nuevas incorporaciones? Y, bueno, es más en ese tema academicista, pero apuntar un poco a lo que decía mi directora en el tema de que posiblemente olvidemos el aspecto más importante, que es la base social. El CEL tiene ahora mismo 160 socios, que queremos ampliarla, porque la inscripción es por medio de tasa y todo se puede, no puede ser el tema de una cuota en un momento determinado, no puede ser una premisa para que las personas no entren, e incluso poner en valor, que algunas veces no se ha puesto en excesivo valor, por eso de que sea una vez al año, en excesivo valor, el papel que juega la base social. Sí. Si las distintas entidades ya te han tomado en serio y te respetan, ahora te queda, hombre, siempre te respeta de esa base social. He hecho tú una pregunta interesante, ¿cómo se accede o no se accede? Evidentemente la base social debe tomar también ese protagonismo, que no es que no lo haya tenido, pero simplemente a lo mejor, miramos a todos, no se ha tenido tanto en cuenta. Se ha reunido una vez al año, se sabe que está, sí. Se sabe que es soberana. Bueno, asisten a los actos, que es soberana. Pero ahora una de las premisas que nos planteamos fue el hecho de que no recuperar, sino simplemente poner cada uno donde tiene que estar y ya está. Y a partir de ahí, pues cada X tiempo, la base son 20, 25 y 5, 25 residentes y 5 no residentes. Han ido por fallecimiento, han ido y se han ido incorporando, entonces otro consejero académico. Y entonces va a ser la presentación motivada por firma de consejero académico y la aceptación del consejo académico para SAC. Cualquier persona que sea miembro del SAC tiene el derecho
incluso el deber de ser consejero académico. Sí. Nadie es más listo. Hombre, por su trayectoria, por su valía, se le puede. Sí. Eso es competencia del director, cuando lo estime oportuno, abrir periodo de presentación de candidaturas para ser consejero. Y bueno, y por su currículum, por su valía, se pueden presentar. Claro que sí. Porque ahora mismo, consejero, ¿cuánto? Consejero, soy? Hay ahora mismo 20, consejeros académicos 20, consejeros residentes y no residentes hay, me parece que son 7. Ajá. ¿Son candidatos a ser consejero? No, esos ya son consejeros. Son consejeros. Esos son consejeros. Ajá. Nosotros nos dividimos sí, en residentes. ¿La diferencia entre ser residente y...? Pues que viven aquí en Linares. Ah, Fanny Rubio. Perfecto. Claro, Fanny, no, esa es consejera de honor. Ah, sí, porque, sí, por ejemplo, sí. Ana María Díaz Olaya, la directora sí, del consejo. Residente se refiere. Claro, Ana María Díaz Olaya, doña Ana María Díaz Olaya, es consejera académica no residente. Ajá. No vive en Linares. Vale. Es miembro del CEL, es consejera. Sí. Pero, por ejemplo, a las reuniones, que son cada 3 meses, como he dicho antes, bueno, pues ella está en la potestad de ir o no ir. Pero si no puede ir por su trabajo, ella no vive aquí, no vive en Linares y no, en fin, no tiene obligación formal de acudir a las reuniones. Vale. Y la investigación, por ejemplo, que es una de las máximas del CEL, y así reza en sus estatutos, fomentar y potenciar la investigación. Claro, la pregunta quizás es muy absurda, muy simple, pero todavía queda mucho que investigar. O sea, sí. ¿Dónde se hurga ya para investigar pues sobre Linares? En el Archivo Histórico Municipal de Linares. Pues el Archivo Histórico yo imagino que estará ya más que pateado, ¿no? Bueno, tú no sabes los fondos que hay allí, que va. Hay muchas cosas y hay, en fin, aparte del Archivo de Linares, hay más archivos y se puede seguir investigando, hay más autores, no solamente, en fin, no. Se puede. Siempre hay, en la historia siempre hay, son muchos años de historia y siempre se puede investigar. Siempre claro, se puede yo lo decía porque son muchas las personas que visitan el archivo municipal y que, bueno, unos con más o menos suerte, pues siempre encuentran algo, ¿no? Porque depende de lo que quieras investigar. Porque el archivo está para eso, claro. ¿No? El archivo está para eso. Lo que pasa es que, claro, el concepto investigación para el CER es muy amplio. Quiero decir, se puede investigar relacionado con Linares desde sobre cualquier cosa. Siempre. Mientras que el trabajo esté bien hecho, esté motivado, perfecto. ¿No? Y un particular que no pertenece al CEL y que... Pues no sé, encuentro un hallazgo importante, ¿no? ¿Sería conveniente ponerlo en conocimiento del CEL? Hombre, tenemos nuestras publicaciones. Todo aquel que quiera presentar trabajo y presentar informes de trabajo de investigación, y, en fin, eso, para eso tenemos la revista, nuestra revista de cabecera, o bien Siete Esquinas o bien En Torno a Linares, y ahí es donde puede volcarse y donde puede exponer sus trabajos. Las puertas están abiertas. Sí. No, aquí no se cierra la puerta a nadie. Y lo han hecho ya, ¿no? O sea, claro, ¿no? Sí, de hecho, sí. Claro, de hecho. Claro, hombre. Ahora se ha hecho una investigación en la próxima revista sobre la figura de maestro de SAFA. Juan Acosta. Sí, Juan Acosta. Y sí, se ha trabajado y otras sí. Personas en torno a él. Y a su homenaje. Sí. Que ahora se cumple un año. Un año, sí, dentro de nada, sí. Ese hombre fue el que me enseñó a mí las famosas cruces llamadas de los nazis cuando vinieron en la época. Sí. Además, me hizo desbrozar, bueno, una historia sí, Juan que fue al principio de una gran Juan amistad. Acosta era un personaje. Nunca mejor dicho. En el mejor sentido. Yo era un Chabea. Muy buena yo era persona, un Chabea muy y prueba de ello es, bueno, su muerte, la tristeza que causó, ¿no? En la SAFA fue una institución. Entre sus compañeros y entre sus amigos, sí. Una institución, ¿eh? Sí. Y tú has hecho una pregunta que me ha gustado. Pues, sí, bueno, la historia ya está hecha, escrita y reescrita. Parece ser que no. Últimamente lo estamos. Decía que la historia la escribe quien vence, la vuelve a reescribir los vencidos con matiz de aclarar conceptos y se vuelve objetiva cuando pasan 2 o 3 generaciones. Dicho esto, la historia siempre es vigente porque conocer nuestros orígenes nos hacen actuar en el futuro. Sí, la historia como dinámica nunca desaparece, porque conocer de dónde venimos nos hará no perdernos hacia dónde vamos. Entonces, la revisión histórica siempre se hace con una perspectiva, pero no obsoleta, de decir, uy, en la época romana, sí. Fijaros, ahora todo lo que conlleva la historia romana en un principio de generar otros procesos. En la mina en un momento determinado, evidentemente que ya no se va a coger plomo. Eso está más claro que el agua. Pero conocer toda esa infraestructura puede llevar a otros procesos. Y de hecho, ya hemos hablado muchas veces de ese tema, llegará el momento que se generen otros procesos. Es decir, que la idea que tiene el ser, por eso es la vinculación a otras entidades, conocer para cambiar o conocer para implicar. Porque si no hubiese sentido, tendríamos.
El concepto historicista del siglo XIX ha desaparecido. Hoy se conoce la historia para intentar cambiar una realidad. Da gusto hablar, ¿eh? Son así, ¿no? Eruditos en la materia, ¿no? El Centro de Estudios Linareses. Insisto en lo que decía antes, que quizá para la sociedad, determinado ámbito de la sociedad, el gran desconocido. Pero sin embargo, es un organismo público que aporta mucho a esta sociedad. Puertas siempre abiertas. Este congreso tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Aquí no, esto no es para nosotros solo. Esto es una oportunidad para la ciudad de Linares. Genial para conocer el CEL, ¿no? Y el trabajo que hace el CEL, concretamente en esta gran acción que es el Congreso de Historia. Recuérdanos, Rocío, cómo se puede participar, dónde hay que ir, de qué forma, hay que inscribirse. Sí, hay que formalizar una inscripción que se puede entregar en la Casa de la Cultura, en nuestra sede. Y aparte, si tú tienes algún trabajo y quieres formar parte de alguno de los temas que se tocan en el Congreso, quieres realizar alguna comunicación, pues se presenta también la comunicación. Ahora mismo se presenta un resumen que se leerá en el día señalado, en el día del tema que se toque, y también se presenta en el mismo sitio. Se entrega el resumen, se entrega también en la Casa de la Cultura, en la sede que tenemos en el CEL, en la Casa de la Cultura. Y simplemente ya se puede ir de oyente también. Hombre, claro, sí, pero bueno, para cerrar un poco el aforo, etcétera, por cuestiones de aforo, se pensó en inscripciones para saber cuánta gente iba a venir. Nada más que por eso. Claro, pero quizá, está abierto, claro, por supuesto. No se comentó esto porque quizá pueda haber gente que diga, no, eso es un círculo cerrado. No, esto está abierto, esto está y es abierto solamente a toda la ciudadanía. Para quienes investigan y para quienes. Hay mucha gente implicada y no, esto no es para nosotros, solo es para mirarnos al ombligo, no. Esto es para todos. De ahí su carácter público, claro, evidentemente. Hombre. Y en parte financiado por fondos municipales, fondos públicos, ¿no? Bien empleados las cosas como son. Poquita aportación. Se puede decir que para los presupuestos del año que viene quizá vendría mejor un aumento, ¿no? Un porcentaje. Tampoco tirar la casa por la ventana. No, primero vamos a, ¿no? Primero vamos a empezar y ya el año que la viene. Efectivamente, el año que viene. O sea, ¿confiáis en que este año, vuestro primer año, va a hacer que el Ayuntamiento, el área de cultura, se proponga seriamente, por necesidad, ampliar el presupuesto? Bueno, no diría yo tanto. Siempre eso es revisable. Así no los vendemos, Rocío. Pero es revisable. Los presupuestos son revisables y todos los años se revisan, dependiendo de las necesidades y la planificación que tenemos. No hay que tampoco despilfarrar, porque si tenemos un presupuesto de X dinero y no tenemos actividades que se cubran con ese dinero, hay que pedir más. Pero si tenemos, en fin, no me gusta a mí tampoco derrochar, no me gusta pedir de más. No derrochar. Cuando, lo necesario, sí, para poder llevar a cabo actividades ahora mismo, como con esta. Con el presupuesto que tenemos, vamos bien. Que queremos más por las actividades, por la planificación, vale, pues se pedirá. Si no lo conceden, bienvenido sea. Que no, pues nos quedaremos como estamos. Que no es poco tampoco, ¿eh? No es poco. Está bien, ¿eh? Diré un amigo mío, es pobre hasta para pedir. Yo no quiero decir la cifra porque no. No, tampoco. Pero no es poco. Pero, y en ese papel que ahora Rocío no lo va a terminar de explicar, de esa apertura a la realidad, ella contó con un equipo de personas que los perfiles que no lo diga ella, demuestra esa apertura, ¿no? Pues dinos quiénes son. La Junta Directiva está formada por nosotros dos, que estamos aquí, también un secretario, que es don Francisco López Cerezuela, economista ligado al mundo empresarial, y la vicesecretaria, doña Ángela Sánchez López. Una safita. Profesora de la SAFA. Que SAFA ha dado mucho bueno, ¿eh? Profesora de la SAFA, de Historia y Patrimonio. SAFA ha dado mucho bueno. Arqueóloga de profesión también y muy competente en el tema educativo y en el tema cultural también. Está en la economía, Cástulo, la mina y la solera. Sí, juventud. Sí. SAFA ha dado mucho bueno. Hombre, el concepto que yo tengo. Bueno, no sé si dormir cada noche con una docente de SAFA hace que yo me imagino. Aparte de eso, la Junta Directiva se compone también de dos vocales que lo forman, vienen del Consejo de Dirección, que son dos consejeros académicos, Lorenzo Martínez Aguilar, el anterior director, y Alfonso Cuevas del Moral. Ajá.
y el número total ya se cierra con el coordinador de las secciones de trabajo y estudio, que el puesto lo ostenta Marcos Jodas Padilla. Sí, está en Molise. O sea, hay experiencia, hay un ramillete ahí. Hay experiencia, hay juventud, está... Sí, pero además la experiencia y la juventud bien hilvanado, ¿no? O sea, ese binomio ahí, ese binomio de trabajo, experiencia y juventud, me parece genial. Por eso, claro, el CEL tiene que ir haciendo, pues cada año, gala de lo que es su cometido, ¿no? Y la sociedad, y vuelvo a lo de la apertura, la sociedad tiene también que ser partícipe de lo sí, que el CEL hace. Y esa... Alguna vez se dice que nadie es profeta en su tierra, y no es cierto. Fíjate, lo que cosa más curiosa, que la labor de nuestros predecesores a nivel de dirección ha hecho que mañana se entregue un premio muy interesante, un reconocimiento muy interesante a la investigación. CEL. Efectivamente, el premio Reino de Jaén, el diario Jaén, mañana nos conceden el premio a la investigación, a trayectoria investigativa. Y mañana se entregan en el pósito. Sí, sí, mañana en la gala. Mañana lo recogeré. ¿A partir de las 7? A partir de las 8. De las 8. De las 8. A partir de las 8 de la tarde. Sí. Estupendo. Pues aquí tiene un representado el Centro de Estudios Linarenses. No creo que a alguien de los que nos ve ahora mismo no le sonara el CEL, el Centro de Estudios Linarenses. Quizá no lo conocía muy a fondo. El Congreso, ya lo decía la directora y el vicedirector, es una puerta abierta para conocerlo perfectamente. Así que inscríbanse y sean oyentes, aporten, no sé, eso ya ustedes lo que decidan. Quizá tenemos unos investigadores ahí con trabajos perfectamente contrastados y que podrían aprovechar esta oportunidad. Aparte de eso, esta mañana, por ejemplo, he formado parte del foro Educa, siglo XXI, o sea, también va a estar presente el CEL en el foro. No podía ser esta mañana he estado en la mesa de trabajo. No podía ser de otra y manera. Y también va a estar presente. Y ha lanzado una idea que me gusta. Cuando te implicas con personas es para hacer algo, ¿no? Ya tenemos una cierta edad que no vamos a perder el tiempo y tenemos muchas cosas que hacer. Pues al igual que muchos nos implicamos y tiramos para adelante, como tú bien decías antes, hay muchos investigadores y gente que está trabajando que al final se convierte en una pompa de jabón al viento porque no tienen los instrumentos de comunicación. Y hoy lo que no se muestre no existe. No sé, exactamente. Entonces, es verdad. Esa otra línea de trabajo plantearnos estar presente aquellas iniciativas individuales o colectivas que redundan en el conocimiento o en el cambio estructural de Linares, ¿por qué no? En definitiva, seguir creciendo, el captar nuevos talentos y nueva gente al CEL que aporte también cosas distintas de las que ya hay. Y con un respeto a lo que ha habido, que es verdad, a lo mejor ahora el proceso es madurar, ¿no? Con la juventud. Cristóbal Casado, que fue el artífice de esta historia, Lorenzo, Natalio, Rocío, la continuidad está y el reconocimiento llega. Pero hay muchas metas. No, la historia no puede estar muerta, porque si la historia está muerta, dicen que hay un principio filosófico que dice que el presente ni el futuro existe, solo existe la historia porque la estamos haciendo. Tú y nosotros tres ya estamos haciendo historia, pero que tenga un sentido de esa historia, que es cambiar una realidad que a lo mejor desde otras, echando una mano a otros campos, por el caso de López Cerezuela o el caso de Ángela, colegiadamente echando una mano a otros campos, podemos ayudar a vertebrar o intentar cambiar algunas realidades. Porque pues, los instrumentos cada uno en su campo, yo creo que ya hemos demostrado que los tenemos. Sí, 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 sin duda, sin duda. Pues el ofrecimiento está hecho por parte del CEL. Rocío, Paco, muchísimas gracias por venir. A ti. Aquí tenéis vuestra casa. El CEL la ha tenido siempre, ahora con nueva directora, con nueva directiva, pues os vamos a dejar la llave para que vosotros vengáis cuando queráis, cuando os apetezca. Hablando de esa apertura, utilizar esta ventana abierta a la sociedad para contar todo lo que tenga que contar desde el CEL. Vosotros tenéis vuestras publicaciones para hacerlo, nosotros os ofrecemos este medio. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. ¿Acuerdo? Mano tendida. Perfecto. Sí. Pues mano tendida y a partir de ahora la relación va a ser incluso mejor, que bien que ha sido buena, con el CEL, incluso mejor. Gracias. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.